previa, pero bueno, es mejor entrar en calor, ¿no? Y ya paramos aquí, hacemos una parada un poquito más larga, que es un lugar, aparte de Azocado, un poco mágico, como le hemos comentado otras veces, se llama el Llano de Coco, cariñosamente para los que hemos venido mucho tiempo por aquí, y es un lugar bastante azocado para poder hablar. Miren, una cosa que se me olvidaba, que tanto informa
zona, la casa en la que él vivió es en la calle San Agustín. Si quieren pásenlo y lo ven un poco, lo que es la casa en la que él vivió es una de las casas de San Agustín. Importante también, y la relevancia que tuvo también con Tegueste, ¿no? Muy conocida por sus viñedos con los que él también comerció. Cuando hicieron el camino abierto a Candelaria, ¿verdad? Saben que encontramos a mano derecha lo que es las ruinas, ¿no? De Machado. Hay algo singular. Ustedes saben que la monjita está en proceso de beatificación. Entonces, en principio se dice que esa casa perteneció a Maro Pargo. Han preferido llamarla la casa de los Mesas, porque depende de la reputación de este hombre, nos darán o no esa beatificación y posterior canonización. Entonces, es recomendable, de alguna manera, que la figura de él quede como algo intacto, ¿verdad? Bueno, más adelante vimos la ermita del Rosario, ¿verdad? Bueno, dentro tenemos un cuadro que es una réplica de una imagen que hay en Santo Domingo, que es el Cristo de la humildad y la paciencia. Y aparecen tres personajes. Este de aquí, ¿quién podría ser? Maro Pargo, la siervita, y aquí tenemos a Fray Juan de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Cuando hicimos el camino y veníamos subiendo desde Tegueste, cuando llegábamos a lo que es la zona de San Diego, un señor que creo que no está por aquí, me dijo, este es el muro del diablo. Pobre hombre, porque al final después me dijo, ha sido pesado en la caminata. Y yo digo, ¿qué va? Porque es que, yo se lo digo a los niños cuando les doy las charlas, tenemos que aprender de nuestros mayores. Como verán, él mandó hacer este cuadro. Interesante, bueno, dentro de lo que es la ermita.